Ese es un budín de zapallo. Tiene un poquito de naranja y canela. Ajá. ¿Qué le aporta el poner verduras a las tortas, en este caso asadas, que les vas a dar como una humedad, un colorcito, sí, un dulzor, porque la calabaza es dulce? Está muy rico, tiene que animarse a probar. Me parece. ¿Está? Aparte, como siempre digo, vamos mechando verduras hasta los jueves también. Ya está. Ya, perfecto. Ya estoy maravilloso. Y después lo otro es un clásico. Sí. Hicimos unas lengüitas de gato. ¿Qué cosa más rica con un cafecito? Las que quedaron. Las que, no, hay más, pero hice un montón. Porque ¿sabes qué tiene esto de bueno? Que la receta, ¡puf! Te rinde. Te rinde. Te rinde. Comieron mis hijos, comieron acá, quedaron acá. Sí. Mira cómo está el ¿cuál llenito. Sería el límite de esto, eh? Ah, no, espera, ese es, no eso es lo bravo. Porque vos te pones claro. Un cafecito. Y son chiquititas. Y te las comes y son ligeras. Y ligeras, porque, además. Porque claro. La trampa es eso, ¿no? Digo, sí. Que es algo que dos bocados, sí, no te ejerce, ¿no? De, como mucha, resistencia. Resistencia. Claro. No hay que masticar muy, muy pesado. Sí. Y voló. Voló. Y seguimos y seguimos. Sí, sí. Eso es lo que tiene peligroso. Para mí, ideal, ¿sabes lo que tenés que hacer? Ponerte la porción que vas a comer y no comerte de acá. Sí, bueno, me tomo el café bien. Con, no sé, 4 o 5... Con dulce, podés rellenar, sí, pero hoy como no estaba Ana Laura, aproveché, no digan nada, hoy no, no, pero si hubiese estado Ana Laura, las hubiese traído a la mitad rellenas con dulce de leche, pero como no está, perfecto, aprovechamos para zafar de dulce de leche un poquito. Perfecto. Está para hacer un jueves sin dulce de leche. Muy bien. Le gustó, ¿eh? Vamos a compartir entonces, ingrediente por ingrediente, estas dos recetas que trae de Juernes la señora Paula Estela. Vamos con los ingredientes. Dale. Que Estela es apellido, acuérdense, no es nombre. Sí. Después me dicen, claro, por favor. Bueno, Leo Lorenzo y Paula Estela. Ahí va. Nombres de telenovela. Ay. No me diga que no. Para estas lengüitas de gato vas a precisar 150 gramos de harina, 125 gramos de manteca, 125 gramos de azúcar, una pizquita de sal y 3 claras. Para el budín de zapallo calabaza precisas 170 gramos de manteca, 215 gramos de azúcar, 3 huevos, 230 gramos de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 200 gramos de puré de zapallo y 1 cucharadita de canela. Y le vamos a hacer una cobertura con 150 gramos de azúcar impalpable y media naranja, el juguito de media naranja, un glaseadito de esos típicos que me yo encanta, sé que les gustan glaseado. A todos. Sí. Mira la cara de Seba, yo, oh, qué mira rico. Qué brillo que tiene. Ahí está. Esta vez lo hicimos finito, viste que a veces vamos por el grueso. ¿Por qué? Porque ya tenés como mucha intensidad de sabor adentro. Entonces eso es como que le das un contrapunto ácido. ¿Qué es un? Mira, vamos a empezar con este torta de calabaza, budín de calabaza. Hace un tiempo habíamos hecho un pan de calabaza, para lo cual también necesitas la pulpa del zapallo, del calabacín, lo que vos encuentres. Uh-huh. Cualquiera de ellos te sirve. ¿Ah? ¿Qué tenés que hacer? Cocinarlo y cocinarlo al horno. Porque ¿qué pasa con el zapallo? Cuando vos lo haces, lo herviste, chupa un montón de agua y aquello no hay quien lo arregle. Si no, te aguachirrea todo el budín. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo al horno. ¿Está? Ya tengo la calabaza, el calabacín así. Le vas a sacar con una cucharita todas las semillitas. Me decían hoy, ay, es que a mí me da pereza hornear calabaza para hacer eso. Aprovechá, hace varias y te haces una ensalada, te haces un puré. Realza muchísimo el sabor del calabacín. Perdón que ya le digo calabaza, porque para mí es calabaza, pero es calabacín. Realza mucho el sabor cuando vos lo haces asado a cuando lo haces servido. Así que va bárbaro. Es re fácil de sacar. ¿Ves? Con una cuchara vas raspando. Mira, te sale todo, todo. Te sacas como toda la fibra. Mirá, ahí ya lo tenemos todo. Ahora, ¿sí? ¿Cuánto me lleva esto al horno? Y te va a llevar como unos 45, 50 minutos, dependiendo de tu horno. ¿A cuánto? A 180. 180, 200, podés darle. No pasa nada. Es más, si querés hacerlo más rápido y si querés hacerlo en cubitos, también lo podés hacer. Se te complica más cuando después vos querés hacer un puré, porque claro, se te seca más. Pero no pasa nada. Lo vas a hacer así. ¿Y sabés qué le vamos a hacer? Mira todas las semillitas. Le vamos a hacer unos cortes para favorecer la evaporación del líquido y a su vez para ayudar a que se cocine más rápido. ¿Ah? Vamos ahí. ¿Vos sabés que en otros países lo que hacen este tipo de budines son tan comunes? ¿Qué pasó acá? Para que el alumno, que ya se está convirtiendo casi en un alumno 10, está levantando la mano. Podés poner. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Ahí no se te van tanto los vapores. Nosotros queremos que fluya, no que se concentren los jugos como cuando haces una carne, por ejemplo. Por eso, sí, él es el que estaba preguntando. Te decía que en otros países, vos sabés que lo venden ya hecho, el puré de zapallo, porque es tan común hacer panes o budines que lo utilizan así. Ya, lo vamos a poner así y lo vas a poner
así como está, te lo llevas al horno. Yo no me lo voy a llevar al horno porque necesito el horno para cocinarlo después. Así que lo dejamos por acá atrás. Cuando vos lo horneás y después lo limpiás, te va a quedar así. ¿Ves? Te queda ese puré de zapallo, qué rico. ¿Vos sabés que es una de las cosas que a mí me gusta mucho el puré de zapallo para comerlo yo? Pero ves, te queda un puré mucho más seco que si vos lo usaras, lo hicieras directamente hervido. Así que cuando estás así, tenés el puré. El puré lo vas a necesitar frío, ¿viste? Porque no vas a mezclar manteca con puré caliente porque se te hace una sopa, ¿sá? Y vamos a empezar. Mira, tengo por acá el bol. Tengo la manteca. Vamos a ver cómo está esta manteca hoy. Le voy a dar un segundito de micro. Vamos por acá. Un segundito me tienen que ayudar a que no se me pase, porque si no después me queda como un aceite. ¿Viste? Yo me entusiasmo para que vaya, para que fluya y me queda. ¿Para qué? Porque lo vamos a mezclar con el azúcar, entonces necesitamos que esté como bien blandito para que no se te agarre al batidor y no puedas batir. Vamos por acá. A ver. Tenemos por acá la manteca. Yo no te lo puse por ahí, te puse azúcar, pero la realidad es que yo usé azúcar rubio. ¿Por qué? Porque con este colorcito te va a ayudar a amalgamarse bien con el color de la calabaza. Ahí vamos. Vas mezclando bien. ¿Ves que si la manteca está bien pomada, esta mezcla te hace re fácil? Lo que te decía, no quieras hacer el riesgo de decir yo le voy a poner el zapallo rallado, por ejemplo, crudo, porque te va a alargar mucha agua y te va a quedar como muy pelmazo, más tipo pudín, más tipo como un budín, quería decir, pero tipo, sí, demasiado húmedo y compacto, no te va a levantar bien, a levantar bien. Mira, lo mezclas así. Estás ahí, ¿no? Le podrías poner, ahora que pienso, ¿sabes? Un poquito de ralladura de naranja, por ejemplo. Qué rico que le queda. Le iría bien. Siempre rinde, ¿eh? Claro. Vas así y luego le vas a ir agregando los huevitos. Ay, estamos retro hoy, ¿no? Vamos con uno. Va. El argumento y la metodología. Esto no es nostalgia retro. Son cosas retro, ¿no? Sí. Mirá, vas mezclando bien. Acordate de irlos poniendo de a uno. Lo que es increíble es cuánto tiempo lleva como Shakira en nuestras vidas, ¿no? Porque es una cosa de que permanece. 95, 96. Pasó de ser machista, feminista, además ha cambiado. Ha ido, claro. Bueno, ¿no? Vamos evolucionando, ¿no? Claro, ha ido. Claro, todo lo que ha evolucionado en sus estilos es impresionante. Es lo que le permite estar siempre en el tapete. Uh-huh. No en el tapete de silicona en este caso. Me la crucé en Atenas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, chiquita, sí. Yo me la crucé en Barcelona. ¿No? Sí. Digo, me sorprende el tamaño, ¿no? Y bien sorprendía, chiquita. ¿Sabes qué? Sorprendía mucho la diferencia de tamaño con su expareja, con Gerard Piqué. Lo bueno viene frasco chico, dice Carol, es verdad. Mira, vamos mezclando así. Y ahora acá tengo el puré que te lo quiero mostrar. Viste que acá lo único que tiene de complicado es esto que tenés que asar el zapallo. Después el resto. Es una torta re fácil. Hay otras más complicadas, pero yo no te la quise complicar para que lo hagas. Mira. Como siempre te queda un pedazo de zapallo, exacto. Lo que tenés que estar atento es de no condimentarlo. De no ponerle pimienta, no sé, romero, estas cosas. Y ahora acá tenemos el puré. ¿Ves? Que yo lo tengo bien pisadito. Ahí. Ahí. Y se lo vas a ir incorporando. Cuando se lo incorpores, como un poquito de agua igual te va a alargar, no te asustes porque va a parecer que se te va a cortar. Sí, pero no pasa nada. Vas mezclando así. Ahí ves que se te da esa sensación como de corte, pero no te preocupes que luego cuando incorporamos la harina se te va. Acá tengo harina 4 ceros. Canela, que la mandamos para adentro, eso va a gusto. Y el polvo de hornear. Y con todo esto nos mandamos para acá. Yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados. ¿Ah? Vas mezclando bien. Esto es ideal si vos lo querés hacer con la batidora. Viste que yo soy media antibatidora, pero te va bien. Para batir bien la manteca. ¿Ves? Ahí ya se te va incorporando todo.
Vamos con esto. ¿Sabes qué pensaba también? Si querés, podés separar una parte de la masa, le pones un par de cucharadas de cacao y lo haces como mixto. También te puede quedar como marmolada, exacto. Mira, acá vamos mezclando. Vamos mezclando, mezclando. Y yo ya tengo un molde enmantecado y enharinado. Ahí está, perfectamente. Mirá qué lindo que te queda y qué fácil. Ahí va. Y luego yo tengo acá ya el molde enmantecado y enharinado. Lo voy a poner y lo voy a llevar al horno precalentado a 180 grados. Te lleva, vos pensás que es húmedo y te va a llevar como unos 45, 50 minutos. Yo le digo a Noé porque ella está muy atenta hoy. ¿Está? Ya, tengo acá manteca pomada, repomada. Y tengo acá azúcar. Lo puedes hacer con azúcar común o azúcar impalpable. ¿Está? Y lo mezclas. Vos sabés que la gracia de esta receta es que vos no necesitas incorporar aire. Entonces, la idea es no hacerlo con batidor, porque cuando vos haces esto, precisamente lo haces para incorporar aire. Inclusive, estas recetas como originales y clásicas se hacían a mano. ¿Ah? La mezcla de la masa se hacía a mano. Vos, si querés, lo podés hacer con guantes. Yo la mano acá en la manteca no la voy a meter ni siquiera por ustedes. No, porque me voy a quedar toda... No. Pero bueno, vos esto lo mezclás bien. Cuando lo tenés así, le vas a ir incorporando las claras de huevo. ¿Ah? Sí podés usar el batidor como para ayudarte, pero ¿qué te va a implicar? Que te quede como burbujitas. La receta original es lo que tratamos, es que no quede nada de burbujas. Pero si ves las mías, algunas burbujitas tienen. Ya, vamos mezclando y acá tenemos las claras. Vamos con una. Es una masa diferente a la de cuando hacemos plantillas. Acá hoy no me preguntaba, ¿esto es como las plantillas? No, es una masa mucho más sostenida. Y aparte se hace con clara de huevo y no con el huevo entero. Vas mezclando bien. Vos sabés que la clara es media difícil de incorporar. Así que vos no las pongas las tres juntas porque, viste, te queda ese como ese coágulo que tiene la clara, ¿viste? Seguramente que la palabra que utilicé no es la correcta. Pero bueno, ustedes me entienden. La vas mezclando aquí y vamos con la otra. Vas así. No te asustes que esto no es como un merengue. Si se te va un poquito de yema, no te va a pasar nada, no lo tenés que descartar. ¿Ah? Vamos con la otra. Y vamos mezclando. Bueno, ahí por el control ya estuvieron degustando. Espero que les haya gustado. Ya les mandamos un poquito. Mira, vas mezclando así. Vos acá lo que necesitas es que es una masa que luego te quede bien sostenida. ¿Está? Porque la vamos a manguear. Pasa así y luego vamos con la otra. Y te puedes hacer un huevo frito con tres yemas. ¿Qué te parece? Haces dos huevos, le pones las yemitas por encima de la clara. Ajá. Y te haces un huevo frito de los... Poderosos. Poderosos, sí. Ya, mezclando así, sacas. Nada de esto fue un error. Wow. Seguís mezclando así. Qué linda la musicalización que tenemos hoy. Oye. Sí, me gustó, me gustó. Yo disfruto de la pachanga también. Yo no voy a decir que no, pero... No te escondas. No. Pero si tengo que elegir. Mirá, ¿ves? Te va a quedar esto. Esta textura así. Sí. Y ahora, pará, no te asustes. Ahora le vamos a ir incorporando la harina. ¿Ah? Vas ahí y vas mezclando. Harina 3 ceros necesita. Vas mezclando. Vas mezclando bien. La opción de hacerlo... Que voy para allá, me muevo hasta allá. La opción de hacerlo con clara de huevo, ya te digo, lo que te va a facilitar es que te queden más crocantes que si vos las haces solo con huevo. ¿Ah? Ahí vamos mezclando. Al principio parece que no, pero vos confiá y esto va a funcionar. ¿Ah? Son como estos clásicos que han quedado como un poco de lado, viste que ya casi no se ven. Sí, lo ves en la torta de diamanta, viste que te ponen todas las lengüitas de gato tiqui, 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 alrededor. Sí. Solo ahí. Con esta misma masa también se pueden hacer, viste que a veces en las heladerías venden como las coquillitas de masa, que es como una twill. Se hace con esta misma masa de acá. ¿Cómo? La tulipa, sí. Exacto. La twill, sí, la twill. Esa misma.
Mirá, vas mezclando bien. Todo por no hacerlo con el batidor, ¿viste? Ya tenemos todo. Y vas mezclando. Yo ya tengo acá una manga, porque sí o sí, esta la idea es que lo hagas con manga. Vas así. Y te decía que es mucho más fácil de trabajar que la masa de plantilla, porque la masa de plantilla es como si fuera de bizcochuelo, se te baja. Donde no estás ahí, donde no te queda bien, se te espachurra. En este caso, no te va a pasar. Tomamos toda la harina que tenemos por acá. Que no nos quede nada. Igual que el otro día, vos sabés que en el súper vi que vendían las bandejitas de lengüitas de gato. Es decir, que alguien las debe seguir consumiendo. Acá vamos. Si vos tenés balanza, te cuento que yo te puse ahí que son tres claras, pero si las pesás, estamos hablando que necesitamos unos 120, 125 gramos de clara. Así que sí, tiene su qué. ¿Ah? Como estas recetas francesas muy clásicas. ¿Ves? Ahí te quedó una masa, ¿ves? Que está sostenida. ¿Ah? Cuando vos tenés eso, ya tenemos por acá la manga. La manga, una bolsa de leche seca, cualquier cosa. Y después algo que está bueno para cuando vos querés llenar la manga, te agarrás una jarrita, te la pones acá. ¿Ah? Y ahí vas llenando. Tengo un dato para Seba. Dice, buenos días, desde Carmelo. A ver. Comentó que es exquisito y saludable el mate de Carmelo. ¿Sí? Se toma mucho y se consigue, y acá puede ser, que también lo puedas conseguir acá, porque así se consigue, en herboristería. Claro. O sea que capaz que no es necesariamente supermercado, pero en una herboristería capaz que lo puedes encontrar. Gracias, Cecilia. ¿Ves que te queda como una masa sostenida, no? Ahí va. Igual, también te confieso que cuando va al horno se espachurra. ¿Ah? No, porque es bueno. Esto tiene manteca. Por eso cuando las vamos a poner, las vamos a poner separaditas. ¿Ah? Vamos. ¿Con qué? Con tapet, sí. Vos, mirá, vos sabés que yo prefiero hacerla con papel y no con tapete. Si vos la haces con tapete, estás aislando la masa del calor intenso que le da la asadera. Entonces, promovés que el espachurre sea más grande. Uh-huh. En cambio, cuando la haces con papel sobre la asadera, le da más la fuente de calor y se te espachurra menos. Pero bueno, eso es libre albedrío, ¿no? Perfecto. Patricia de la Blanqueada nos dice, hay en los supermercados el mate cocido en sobrecito, viene en caja de 20 sobres. Dice que es una marca argentina muy conocida. Tampoco es eso. No es mate cocido. No, es mate cocido. Es mate de té. No, ¿no? Es té de mate. A ver, ¿qué es, Eva? Es té de mate. ¿Vos haces mate o haces té con eso? Va y viene. Ah. Té de mate. Té de mate. O no mate sé. Té. Ahí, ya, déjenla por ahí. Y a veces sí. A veces sí. No, no es mate cocido. Vamos a cumplir esta vida marreta. Mira, yo mientras aproveché, llené la manga. Acuérdate que si no tenés manga, lo puedes hacer en una bolsita de leche. Y no necesitas pico. Si lo cortás, tiene que ser algo como chiquitito. Mira, y ahí vamos. Vamos, mira. Este es el momento importante. A ver. Vamos, arrancamos, mira. Vas acá. Ahí. ¿Ves? Mira qué linda que quedó. Sí. ¿Ves que la masa es sostenida, no se te espachurra? Y después que vas a tener que dejar distancia entre uno y otro porque se van a explayar un poquito. ¿Sabés qué otra cosa vi como positivo de lo que pasó con Juan? El hecho de cómo todos se unieron y las nuevas generaciones que están acostumbrados a ver pelea, ven este tipo de cosas, ven unidad en la sociedad a través del cariño que él despertaba también, ¿no? Y eso es muy lindo. Mira, acá vamos así. Bueno. Esto lo vas a llevar a un horno precalentado a 180 grados hasta que se te empiecen a poner doraditas. Y después lo tenés pronta, los conservás en un tupper y te quedan deliciosas. Tenés que hacerlas. Te quedan de ese tamaño, entonces. Te quedan de ese tamaño, ¿viste? Espachurra. Muchísimas gracias, Paula.